Buenas tardes. Cantabria ha sumado este lunes 252 casos nuevos de coronavirus, que son 20 más que la jornada previa, y ha registrado un nuevo ascenso en la incidencia acumulada a 14 días, que supera ya los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Pero les vamos a contar más, porque se ha reducido el número de pacientes hospitalizados tanto en planta como en la unidad de cuidados intensivos, lo que hace que la comunidad se mantenga todavía en el nivel de alerta sanitaria 1. A día de hoy hay dos ingresados menos, 53, de los que 5 se encuentran en la UCI, que son 4 menos. La incidencia a 14 días es de 509 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que a 7 no varía y se mantiene en 282 casos. La incidencia en el grupo de 20 a 29 años ha bajado ligeramente, sin embargo, aumenta en el grupo que va de los 10 a los 19 años. El grupo etario en hospitalización con más pacientes ha cambiado respecto a los días anteriores. Ahora es el de 30 a 40 años, con 13 personas ingresadas, seguido por el de 60 a 70, a continuación los de 40 a 50 y de 50 a 60, con 70 personas hospitalizadas respectivamente. A esta hora seguimos a la espera de conocer los resultados del semáforo COVID y de conocer también las nuevas medidas sanitarias. Firme compromiso del Gobierno de Cantabria con la planta SEC Automotive, y lo muestran, se ha hecho visible hoy más bien con la firma de un convenio de colaboración para ampliar y consolidar su desarrollo y lograr que la planta cuente con un plan de futuro en el que las nuevas tecnologías que lleva aparejado el cambio en los modos de producción de los automóviles no la deje atrás. La negociación entre ambas partes ha sido ardua y ha implicado renuncias por parte de ambos, pero finalmente se ha conseguido entablar una vía de colaboración. Y eso es lo que viene a evidenciar este documento que hemos firmado hoy, el futuro de SEC Automotive en Treto, generadora de empleo, de un empleo, como ha dicho el director de la fábrica, de un empleo de calidad, de un empleo, además, sostenible, avanzando y llegando a esas nuevas tecnologías, a la digitalización, la robotización, y es en ello, en ese cambio de modelo, un cambio de modelo que el sector de la automoción está sufriendo, y es en lo que han trabajado y han planteado para el desarrollo futuro de Treto en Cantabria. Hay estrategias de innovación, estrategias de investigación que la empresa está utilizando para que el futuro sea de una especialización inteligente, que es lo que necesitamos. SEG Automotive es una de las avanzadillas de un sector pujante que representa el 30% en el PIB industrial de la región, y no vamos a renunciar a colaborar estrechísimamente con ellos. SEG es una empresa que hasta el momento se había dedicado a la fabricación de máquinas eléctricas, pero el mercado ha cambiado y lo que quieren es convertirse en referencia en la de sistemas. El director de la planta ha tachado el acuerdo de referencia en España muy bueno, en el que la empresa y trabajadores saben cuál es su situación. Nos abre las puertas para el futuro, en el sentido que nos vuelve a hacer muy competitivos. Y antes hemos preguntado qué capacidad de empleo podríamos volver a generar con esto. Eso es nuestra tarea ahora, abrir las puertas. Pero sí que es cierto que este acuerdo nos abre nuevas puertas de futuro, porque nos vuelve a poner en una posición competitiva. Satisfacción también por parte del comité de empresa, que ven en este acuerdo como la herramienta necesaria para consolidar el empleo en la comarca, además de en la planta, aunque haya llevado sacrificios. Creo que lo que nos hace es ponernos en valor para poder ser una fábrica de componentes electrónicos a futuro, y yo creo que lo que hemos hecho es sentar las bases para ello. Lógicamente, ha habido que ceder, la parte de la dirección cede, la parte de los trabajos de la representación social también hemos cedido, pero esperemos que sea en pro, ¿no? En ver que hay futuro para aquella región, para esta región y para aquella comarca. Les hablamos ahora de un pasaporte rupestre que contribuirá a dinamizar el turismo cultural en torno al primer arte y que han desarrollado conjuntamente las regiones de la Dordoña en Francia, Cantabria, Castilla y León y Asturias en España y Val de Soa en Portugal. Regiones que albergan las cuevas y sitios al aire libre que componen las declaraciones de Patrimonio Mundial de la UNESCO y dedicadas a este primer arte de la humanidad. El arte paleolítico que trabajan juntas desde 2016 en la conservación
conservación, difusión cultural y usos turísticos de los sitios abiertos al público. Una herramienta de coleccionismo cultural y de promoción que se presenta en dos formatos, físico y digital, que permite a los viajeros registrar su visita en los destinos. Tanto el pasaporte de papel como su versión digital han sido diseñados en 4 idiomas. La acumulación de registros permite obtener descuentos y recibir regalos directos. Una vez obtenidos 5, 10 o los 32 en este caso, el usuario recibirá un diploma acreditativo a la par que un regalo. Lleváis muchos años trabajando para que una iniciativa como esta sea una realidad y además una iniciativa que supera la crisis sanitaria y que llega a nuestra tierra en un momento especialmente ilusionante, ¿no? Sabiendo que tenemos importantes proyectos culturales que ponen en valor nuestro patrimonio histórico y prehistórico para garantizar el mejor futuro a nuestra tierra, sobre todo reconociendo toda la historia que se ha vivido aquí. Pasos importantes los que están dando la región en este tipo de patrimonio que cuenta en el medio plazo con dos hitos importantes, como es la finalización de ese centro de arte rupestre en Puente Viesgo, así como la inauguración del nuevo MUPAC, sobre el que hoy decía el vicepresidente regional, es un día importante porque se ha empezado con las catas en el solar de Puerto Chico. Esa colección que no para de crecer requiere una instalación mejor, una instalación mayor, y a día de hoy también me es grato poder explicaros cómo ya estamos haciendo las catas por fin, y esto lo digo con absoluta ilusión, porque para poder decir por fin, ha habido mucha gente que ha hecho un trabajo muy importante durante demasiados años para que Cantabria llegue hoy a proyectar por fin ese museo, a dimensionar por fin esa cimentación de una obra que queremos licitar en el año 2022 y ejecutar en los próximos años. Homenaje esta mañana en la plaza del Ayuntamiento de Santander a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 24 años de su asesinato a manos de ETA. Un acto, en el que la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, ha sido la encargada de leer un manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, La Memoria de los Justos, que recuerda al joven concejal del Partido Popular en Ermua y a todas las víctimas de la barbarie terrorista. Además, también se ha guardado un minuto de silencio. El homenaje ha contado con la participación de autoridades regionales. La regidora también ha recalcado que Santander seguirá contando, y en especial a los más jóvenes, lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. The Four Breakers repasará este viernes a partir de las 9:30 de la noche algunos de los grandes hits del soul y el rock bajo el Puente Viejo que une las localidades de Oruña y Arce en la segunda cita del ciclo Noches de Conciertos organizada por el Ayuntamiento de Piélagos. La iniciativa programará durante los meses de julio y agosto un total de 8 citas con géneros musicales como el pop, el electropiano, el rock, la jota, el jazz, el bolero o el folk. La iniciativa denominada Noches de Conciertos funcionará con entrada gratuita hasta completar aforo de los 7 emplazamientos especiales del municipio elegidos para que se celebren. Eso sí, es necesario inscribirse previamente. Se recomienda al público acudir con tiempo suficiente, ya que el acceso a los distintos escenarios será escalonado para evitar así aglomeraciones. Y más propuestas culturales, aunque en este caso ya sin invitaciones, porque los jardines del Ayuntamiento de Camargo acogerán esta semana las actuaciones de las hermanas Marta y Cristina Cubas y de la compañía Danza Dantea, que están viendo ahora mismo en imágenes, todo ello dentro de la programación del 40 Festival de Verano que organiza la Concejalía de Cultura. Ambos espectáculos, como les decía, ya no tienen invitaciones para acudir. El viernes, a partir de las 9:30, se ofrecerá el recital de violín y acordeón a cargo de las camarguesas Marta y Cristina Cubas, y al día siguiente, el sábado también a las 9:30, la compañía de Danza Dantea ofrecerá el espectáculo Momentos, una obra con fuerte acento femenino. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte patrocina este espacio. El Encuentro de Música y Academia de Santander regresa hoy a la Sala Argenta del Palacio de Festivales con un recital de piano y violín a cargo de los maestros Claudio Martínez Mener al piano y Zacar Bron al violín, acompañados de la pianista Alina Artemella.
Será a partir de las 8:30 con música de Beethoven, Monpú, Prokofiev y Benansky. Además, el programa musical de esta jornada incluye sendos conciertos en Laredo y Reynosa dentro de la gira de actuaciones previstas por distintas localidades de Cantabria. A las afueras de Sarajevo, Mirsada y sus dos hijas, al igual que otras 15 familias de diferentes etnias, sobreviven en la barriada de Brasnica. Bela, a sus 78 años, lucha cada día por recuperar los cuerpos de los desaparecidos en las guerras de Abjasia. Miles de personas han llegado a Grecia huyendo de diferentes conflictos de Oriente Medio, como Alía y Hussein, que son detenidas en Policastro, un páramo cerca de la frontera de Macedonia. Tierra de leche y miel es el título del documental que recoge esta historia, un acercamiento íntimo a diferentes historias cuyas vidas se han visto terriblemente transformadas por la guerra y la violencia. Mañana a las 8:30 en la Filmoteca de Cantabria. La Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte ha patrocinado este espacio. Nos despedimos, les emplazamos a las 8:30, que les estaremos esperando con una segunda edición del informativo. Disfruten de la tarde.